Expertos manifiestan que la única salida ante la situación política que atraviesa Nicaragua es la realización de elecciones libres y transparentes. También así lo manifiesta Noel Valdés, presidente de la Alianza Cívica en Matagalpa. Pues podemos lograr, digamos, esa posibilidad de que Nicaragua, que el mundo venga a Nicaragua para que eh, se venga a invertir y se pueda, pueda generar, digamos, más empleo y eh, más oportunidades para los nicaragüenses que hoy día. Eh, pues reciente digamos el, la, los niveles de exclusión de, margini, de marginación y de discriminación que como perfil de este gobierno ha promovido de tal manera que hoy eh, pensar diferente al gobierno pues entonces ya sabemos qué es lo que nos espera. Nos van a reprimir, nos van a encarcelar, nos van a asediar. De cara a fortalecer la oposición se está conversando con diferentes sectores y de esta manera lograr la unidad para los comicios electorales del mes de noviembre. Todavía se está eh, haciendo esfuerzo en función de conversar y dialogar y establecer contacto con todos los actores de oposición, llámese gremio, movimientos sociales, partidos políticos, para que en conjunto poder, digamos, dar ese paso. Al menos se ha avanzado en la construcción de mecanismos de selección de candidatos y que esperamos que a la altura de febrero, al final de febrero, ya pues, pueda estar clara la unidad y en unidad... Pues tomar esas decisiones de que cuál, cuál va a ser el mecanismo para seleccionar el candidato a la presidencia de la inmensa mayoría de, en ese proceso de construcción de esa eh, opción mayoritaria eh, a través de esa tendencia y también definir cuál es la casilla. Y mientras se da la unidad, Valdés manifiesta que se está solidificando la armonía territorial de la Alianza Cívica en departamentos y municipios del país, informó Flor Delis Ordóñez.